Antes de comenzar este video, te recuerdo que puedes seguirme en twitch.tv/itenaruplay para que puedas ver algunos de los directos que hago. Normalmente siempre los hago todos los días a partir de las 3:30 de la tarde. Igualmente te dejo abajito en la descripción el link directo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este nuevo video. Bienvenidos aquí otra vez con ustedes, Zeldar. Y pues bueno, señores, en esta ocasión, como lo estás viendo en el título, te voy a mostrar cómo hacer una granja de hierro súper mega potente, ¿vale? En teoría se supone que esta granja te produce 70.000 de hierro por hora, pero eso solamente en teoría, ¿saben? Fácilmente sí te va a producir lo doble o lo triple que la granja que te había traído anteriormente, así que pues bueno, amigos, ahora sí, si están listos, podemos comenzar. Suscribirte a este canal si te gustan todos y cada uno de estos videos, o si alguna granja te es útil, deja tu poderosísimo like y compártelo con tus amigos porque eso me ayudaría muchísimo. Ahora sí, la lista de materiales te la dejo abajito en la descripción y también te voy a dejar por aquí una etiqueta con la granja de aldeanos porque seguramente la vas a necesitar. Ahora sí, dicho esto, vamos a comenzar. Y bueno, pues como ves, ya tengo marcado por aquí un chunk. Este chunk va a ser en el que nos vamos a enfocar. Acabo de quitar un poquito los shaders para que puedas ver mejor, ¿vale? Con el comando F3 más G, pues podemos ver los chunks. Y como ves, pues aquí ya está marcado todo esto, ¿vale? Ahora sí que ya tenemos marcado todo este chunk, simplemente vamos a quitarlos. Primero que nada, necesitaremos subirnos unos cuantos bloques. Puedes hacerlo a ras de piso, ¿vale? Está bien, no te preocupes, lo puedes hacer. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Igual y 8, ¿eh? Yo creo que sí, lo voy a dejar en 8, señores, para que no vaya a haber ningún problema. Y vamos a ocupar todo el chunk, así que vamos a ponerle 1, 2, 3, 4 de esta manera. Y vamos a venirnos para acá todo esto. Ahora vamos a crear una plataforma justamente de 4x16, como lo estás viendo ahí. Ahora sí, ya estos bloques los podemos ir quitando. Ahora lo que tendremos que hacer será empezar a poner bloque de magma, luego bloque de construcción, bloque de magma, de construcción, de magma, de construcción y al final de magma, ¿vale? Básicamente tendríamos algo así, ya solamente sería cosa de rellenarlo justamente de esa manera, tal y como lo estás viendo. Ahora ya nada más lo que tendríamos que hacer sería en la parte de abajo vamos a empezar a poner vidrio, y es que por aquí vamos a poner una corriente de agua, ¿ok? Vamos a poner estas corrientes de agua, ahora sí, llegar hasta acá, perfecto. De este lado vamos a poner un bloque en la parte de abajo. Quitamos este bloque que solamente fue de apoyo y contamos, serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bloques. Bajamos uno y serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bloques, ¿ok? Ahora de este lado igual vamos a tapar esto, perfecto, de esta manera, ¿ok? Ahora sí, venimos de este lado, hacemos exactamente lo mismo, justamente así. Y listo, igual aquí vamos a subirlo un poquito más. Así está, ok, perfecto. Ahora de este lado vamos a venir, vamos a cerrar esta parte de aquí, perfecto. Y ahora vamos a subir una cantidad de 3 bloques, de esta manera. Y de este lado nos vamos a traer una pared de 2 bloques por toda la orilla de la plataforma, ok. Por toda la orilla, tal y como lo acabas de ver, ok. No hace falta que pongas vidrio en la parte de aquí debajo, simplemente por encima de la orilla, ¿vale? Así, de esta manera. Ahora sí, llegando aquí, vamos a ponerlo. Como vemos, está exactamente igual que esa. A partir de aquí vamos a poner 3 bloques. Igual vamos a seguir y lo vamos a poner así, de esa manera, ¿vale? De 3x3, ahora sí, ya lo conectaríamos con esta zona de aquí. Perfecto, también esta parte de aquí la dejaríamos así. Aquí podríamos conectarla así, nada más hasta esta parte. Y aquí ponerle un bloque por fuera, ¿vale? De esa manera. Ya que justamente aquí es donde vamos a tener nuestro almacenamiento. Ya aquí de este lado pues podríamos poner nuestro almacenamiento. Pondríamos estos cofres aquí, pondríamos la tolva. Como ves, todos los ítems que harían directamente en la tolva se irían a este cofre. Y ya de aquí podríamos poner incluso más cofres si tú quieres. Justamente así. Podrías poner si tú quieres un organizador automático y ese tipo de cosas. Y también quedaría bastante, bastante bien. Puedes incluso aprovechar toda esta parte del frente o toda la parte de abajo, hacerla un cuartito con todos los lingotes de hierro. También quedaría bastante, bastante genial. Ahora sí, ya nada más vamos a terminar esta parte de acá de arriba, que fue lo que nos faltó. Vamos a subir toda esta cantidad de vidrio, ok, perfecto, de esta manera. Como ves, al final te quedaría algo de la siguiente manera, así es como debería de quedar. Nada más esta parte final es la que tiene que tener 3 bloques, ok. Nada más a partir de este magma block tiene que tener 3 bloques. ¿Por qué? Porque ahora vamos a poner barras de hierro, de esta manera. Vamos a estarlas poniendo de 2 en 2. Y aquí en esta parte de arriba lo que vamos a hacer es vamos a poner trampillas de hierro, ¿vale? De esta manera. Ahora sí, ya nada más el paso final. Y es que vamos a poner cubetas de lava.
De esta manera, los golems se van a morir cuando lleguen a esta parte de aquí y todos los ítems que suelten, pues como te decía, van a caer directamente en los cofres. Para esto, pues haría falta poner agua en esta esquina, justamente aquí. Y hasta donde llega, pues como ves, solamente recorre 8 bloques. Vamos a poner una más en esta parte de abajo, ¿ok? Hasta llegar a la tolva. Como ves, llega perfectamente a la tolva, ¿vale? Ahora sí, ya nada más venimos de este lado, dejando exactamente un bloque de distancia de donde están los magma blocks. Y dejando dos bloques de la orilla, vamos a empezar a quitar todo esto. Y vamos a empezar a poner nuestro portal. Justamente de esa manera, vamos a subir una cantidad de 5 bloques, sería 1, 2, 3, 4, 5 y en este quinto nos traemos todo esto hacia acá, ¿vale? Prácticamente el portal va a tener una altura de 4 bloques, que sería 1, 2, 3, 4, ¿ok? Ahora lo único que tenemos que hacer sería poner aquí placas de presión y de este otro lado igual placas de presión. Vamos a poner en esta parte de aquí de atrás un bloque de vidrio, justamente por toda esta orilla, ¿vale? Esto es importante. En la parte de arriba de tu portal pues puedes poner losas. Y también es verdad que para que no gastes tanta obsidiana, pues las esquinas las puedes evitar, ¿vale? Ahora nos vamos a venir para este lado y vamos a hacer un reloj. Y este reloj básicamente es para poder hacer una especie como de actualizador de chunks. Va a ser importante, ya más adelante vas a ver cuando esté funcionando. Te voy a explicar bien en qué consiste. Vamos a poner un bloque de redstone por aquí. Vamos a poner un pistón pegajoso de este lado y otro pistón pegajoso de este lado, dejando un bloque de distancia aquí. Vamos a poner un bloque de construcción de este lado, o más bien de apoyo. Vamos a conectar una tolva a ese bloque de apoyo. Como ves, ahí queda conectado con el bloque. De esa manera, vamos a quitar este bloque y ahora vamos a conectar una tolva directamente a esa tolva. Perdón, esta no y esta de acá no. Tendría que quedar de esta manera, ¿ok? Como ves, las dos están interconectadas. Ahora vamos a poner un bloque de construcción aquí y otro acá. Ahora vamos a poner un comparador de este lado, ¿ok? Señalando hacia el lado contrario, ok, así es como debe de quedar. Y de este otro lado vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a poner un bloque de construcción adelante de este comparador y otro bloque de este otro lado exactamente igual. Pondremos una redstone aquí y otra de redstone acá, ¿vale? Básicamente ahí quedaría. Ahora sí, ya nada más lo único que necesitaríamos sería poner nuestro dispensador aquí. Quitamos este y aquí pondríamos nuestra redstone. De momento no lo vamos a hacer, ¿vale? Esto lo dejamos hasta el final. Ya solo nos quedaría poner dentro de estas tolvas 20 ítems, ¿vale? Y de esa manera queda completamente programado nuestro reloj. Y adentro de este dispensador vamos a llenarlo de puro bloque de construcción. Puede ser de tierra o lo que sea. Lo que sí te puedo decir es que esos ítems ya no los vas a volver a ver, ¿vale? Los vas a destruir del otro lado del portal, ¿ok? Para que no vayas a echar cosas importantes. Y ahora ya nada más lo único que me queda por hacer sería lo siguiente, y es vamos a prender el portal. Ahora vamos a empezar a poner agua en esta esquina, agua en esta otra esquina, y por último, ya ves que aquí en el centro falta agua, pues ponemos agua también ahí en el centro, ¿vale? De esa manera y ya está. Todo el agua de este lado, y ahora nos venimos para la parte del frente y vamos a seguir poniendo agua de esta manera. Así, justamente así, para que quede de esta forma. Ya cuando salgan los golems, pues simplemente van a caer directamente a su muerte. Y esta parte prácticamente ya quedó. Nos vamos a meter al portal y como ves aparecimos de este lado. Pues ahora ya nada más, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que subir a la parte de arriba del Nether. Si no sabes cómo subir a la parte de arriba del Nether, te voy a dejar un video en esta etiquetita que te está apareciendo a continuación, ¿vale? Para que puedas subir al Nether y hacer toda la granja por encima. Y ahora es importante, le vamos a volver a checar cuáles son los chunks de aquí. Pues nuestra granja la vamos a estar haciendo dentro de este chunk, ¿vale? Hay que tratar de hacerlo dentro porque si no va a fallar. Fíjate muy bien que toda tu granja esté dentro de este chunk. Como ves, sigo dentro del chunk, ¿vale? Me voy a ir para una de las esquinas de este chunk y voy a contar 8 bloques desde ahí en diagonal, ¿ok? Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí estaría el centro. Si contamos del otro lado, sería exactamente lo mismo. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿ok? Ese sería el centro. Ahora vamos a elegir una de estas esquinas y vamos a subir un total de 17 bloques. Sería 1, 2, 3, 4, 6, 15, 16, 17. Hasta ahí, ¿vale? Perfecto. Toda esta parte de abajo, si quieres, ya la puedes ir quitando. Y bueno, aquí ya nada más sería cosa de poner o bien sea vara de land, o puede ser una cadena, o puede ser un muro, ¿vale? Cualquiera de esas cosas te va a servir. Así que pues bueno, vamos a poner ahí la cadena. Y bueno, llegó la hora de utilizar nuestras calabazas talladas o calabazas de Halloween, ¿vale? Así que pues bueno, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Donde está esta cadena, vamos a venirnos en diagonal, ¿ok? Sería un bloque en diagonal, dos bloques en diagonal. No sé si lo puedas ver, visualizar. Si esta cadena, en lugar de que sea cadena, fuera un bloque, como ves, es uno y dos
dos en diagonal, ¿ok? Y vamos a repetir exactamente lo mismo de cada lado. Al final quedaría más o menos algo así. Ya quitaríamos todas estas calabazas que no nos sirven para nada. Vamos a poner nuestra cadena. Y ahora lo que vamos a hacer es que estas calabazas de este lado vamos a contar 7 bloques en total. Serían 2, 3, 4, 5, 6, 7 bloques. Y de este otro lado serían 2, 3, 4, 5, 6, 7 bloques. No se preocupen si una se sale del chunk, no pasa nada, ¿ok? De este lado vamos a hacer exactamente lo mismo. Contamos 7 calabazas, así. Y de este otro lado igual, 7 calabazas. Justamente así. Ahora vamos a contar 6 calabazas hacia el frente. Serían 2, 3, 4, 5, 6. Perfecto. De este lado igual, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora de este lado vamos a hacer exactamente lo mismo. 2, 3, 4, 5, 6. Y de este lado igual, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ok? Perfecto. Lo tendríamos así. No se preocupen si este no llega al final del chunk y si aquel llega a ras, ¿vale? De eso no se apuren. Ya nada más sería cosa de rellenar. Y bueno, al final nos quedaría más o menos algo de la siguiente manera. Ya una vez que terminamos de rellenar nuestras plataformas de calabazas talladas, ahora lo que vamos a hacer antes de empezar a hacer los portales es, desde donde está esta cadena, este bloque de aquí debajo, si quieres ya lo puedes quitar. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bloques. Y hacia abajo contamos 8 bloques. Empezando a contar desde aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, de esa manera. Ahora ya estando aquí vamos a salir 2 bloques. Vamos a venirnos para acá, un bloque de apoyo, otros 2 bloques aquí, otro bloque de apoyo, otros 2 bloques aquí. Quitamos los bloques de apoyo y tendríamos, como ven, estas partes. Ahora sí ya terminé de quitar todos esos bloques. Ahora sí vamos a poner las camas de aquí. Las pondríamos con las almohadas viendo hacia allá, ok, de esa manera. Ahora, si tú estás en la versión 1.16, con esto es más que suficiente. Ya nada más sería cosa de traerte a tus aldeanos y ya está, vale. Pero si estás en la versión 1.15 o anteriores, lo único que necesitaremos sería poner nuestras mesas de trabajo. Los vamos a poner justamente a pies de la cama. Vamos a poner ahí las mesas de trabajo y vamos a poner vidrio por encima y ya está. Eso sería todo lo que tenemos que hacer aquí. Esta parte ya quedó, pero bueno, como te digo, en este caso no es necesario, así que lo voy a terminar quitando. Algo que sí es importante es que no te olvides de que estás en el Nether. No hagas clic derecho a la cama o si no va a explotar. Siempre utiliza Shift, ¿vale? Para poner cualquier cosa. Ahora de este lado vamos a subir un total de 12 bloques. Contando desde donde está la cama sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bloques. Hacia atrás nos vamos a venir 2 bloques. Un bloque de apoyo, 2 bloques. Un bloque de apoyo, 2 bloques y de esta manera, ¿ok? Vamos a quitar todos estos bloques que ya no nos sirven para nada. Y aquí vamos a poner nuestras siguientes camas, ¿ok? Quitamos estos bloques de abajo de las camas para que no se vaya a spawnear ningún golem aquí. Los otros 4 lados los vamos a hacer exactamente iguales. Y bueno, ya no hace falta ver los chunks. Como ves, ya terminamos de poner todas las camitas. En total vendrían siendo 24 camas, ¿vale? Así que pues bueno, ya tenemos prácticamente todo listo. Ahora lo que vamos a hacer es que del lado más largo vamos a empezar a quitar estas de aquí, ¿vale? Sería 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a poner la obsidiana para poder empezar a hacer el portal. Y 3 de altura sería 1, 2, 3. En el cuarto vamos a jalar nuevamente toda esta obsidiana hacia acá. Como ves, pues quedaría al final un portal de 3 bloques de altura, ¿vale? Perfecto. De esa manera, ya sabes, para ahorrar, igual puedes quitar esta esquina y ya está. Súper importante, por encima vas a poner losas, ¿ok? Pueden ser botones o pueden ser alfombras para que no se spawnee ningún golem por ahí. Venimos de este lado y hacemos exactamente lo mismo, ¿vale? Vamos a quitar esta parte y vamos a poner la obsidiana, ¿ok? De esta manera, justamente así. Vamos a poner las losas por encima y, como ves, dejando un bloque de distancia del borde, ¿vale? Al final tendrías más o menos algo de la siguiente manera. Revisa bien cómo es que queda al final, ¿ok? Todo está dentro del chunk, menos los aldeanos. No te preocupes, ellos no importan mucho, ellos pueden quedar fuera, pero lo importante son los portales, tienen que quedar dentro de los chunks. Y como te decía, no importa que se salga una parte, porque como ves, el portal alcanza a llegar al límite del chunk. Y ya nada más nos faltaría poner a los aldeanos, ¿vale? Vamos a poner a todos y cada uno. Nótese que ellos sí pueden dormir estando en el Nether. Referente a cómo te puedes traer los aldeanos si estás en survival, pues tendrás que crearte otro portal, ¿vale? Básicamente desde aquí te lo creas a, no sé, unos 15 bloques aproximadamente. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15. Aquí vamos a poner el portal y lo creamos, ¿vale? Está un poco lejos, sí, sí está lejos. Así que lo prendemos y, como ves, nos va a llevar a otro lado. Ya los aldeanos simplemente los atrapas en vagones y te los vas llevando, ¿vale? Ok, ahí ya no alcanzó a llegar, pero no te preocupes. Lo aventamos. Ok, perfecto, teníamos que pegarle. Y ya ahora sí ya se vino para este lado, ¿vale? Aquí lo tenemos y ya nada más lo volvemos a subir. Ponemos algunos bloques
de esta manera. Igual podemos ponerle simplemente unas escaleras por aquí, de esa manera, sin necesidad de utilizar vagones y vías. Igual lo puedes subir hasta determinada altura con vías. Ya nada más esperas a que se haga de noche. El aldeano va a detectar que es de noche y va a venirse a esta cama, ¿ok? Justamente como lo acabas de ver, llegaría a su cama a dormir, ¿ok? De esa manera. Igual los puedes subir con vagones y vías, como te digo. Y ya estando ahí arriba, pues ya los dejas un poco libres y esperas a que se haga de noche para que se duerman, ¿vale? Nos vemos. Mucho cuidado con el clic derecho, ¿vale? Porque pasan ese tipo de cosas. Ahora sí, que nos faltaría para que esta granja empiece a funcionar, pues simplemente prender nuestros portales, ¿ok? De esa manera. Justamente así, y vamos a poner un saqueador. Igual el saqueador te lo puedes traer de la misma manera con un portal, ¿ok? Entonces, pues simplemente te traes al saqueador. Es importante que sea saqueador, no puede ser zombie. O probablemente sí podría ser zombie, pero tendrías que poner un zombie al lado de cada uno de estos aldeanos, ¿vale? Al lado de... Luego aquí poner un zombie al lado de esos aldeanos, poner otro zombie por acá, poner otro zombie por allá, otro zombie por allá. Así que la verdad, está muchísimo más fácil capturar a un saqueador que capturar 8 zombies, ¿vale? Pondríamos al saqueador, perfecto, y le ponemos la etiqueta para que no se vaya a despawnear. Y como ves, la granja inmediatamente empieza a funcionar. Ahora, importante, no te vayas a meter en estos portales, debido a que pudiera llegar a generarse un portal en el cielo, ¿ok? En la parte de arriba de donde tú pusiste tu portal, haciendo que de esta forma tu granja se rompa. Así que trata de regresarte por el mismo portal que hiciste en algún momento. Parecería que esto es todo, pero realmente no lo es. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Pues bueno, el detalle del saqueador es hasta el final, ¿vale? Ya hasta el final, hasta que ya tengas prácticamente todo. Igualmente prender los portales hasta el final, ¿vale? Los saqueadores hasta el final, los portales hasta el final. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Que a partir de aquí vamos a contar 25 bloques. 1, 2, 3, 4, 21, 22, 23, 24, 25. ¿Ok? Perfecto, 25. Y aquí nuevamente pondríamos la cadena y haríamos exactamente todo lo mismo que hicimos abajo, arriba. Ya cuando lo tengas, 25 bloques por encima de la cadena. Y volvemos a repetir exactamente este mismo hasta tener un total de 5 plantas, tal y como lo estás viendo ahí. Son 5 plantas, 1, 2, 3, 4 y arriba 5, ¿vale? Como ves, llegamos hasta el tope. Prácticamente todos los aldeanos están con sus camas. Son 24 aldeanos para cada pillager, ¿ok? De esa manera, como ves, ahí tiene su nombre este pillager, ¿vale? Suscríbete al canal si te gustan todos y cada uno de estos videos. Oh sí, oh sí, el pillager te lo dice, ¿eh? No lo digo yo, lo dice él. Y pues bueno, señores, ya nada más, en la parte de abajo pues es exactamente lo mismo. De repente se te van a generar alguna que otra de estas cosas. Básicamente esos slimes se generan porque estoy en el bioma de deltas de basalto. Igual lo quise hacer en este bioma para que veas que no importa, no hay mucho problema, ¿ok? Pero bueno, eso también lo hice para que veas que no importa mucho en qué bioma estés, no afecta mucho. Igualmente no hay ningún problema, pero yo te recomiendo que lo hagas en los netherwastes, ¿vale? Ahora sí, ya una vez terminada toda la parte de arriba, regresamos al portal por donde entramos en primer lugar. Vamos a quitar esto de aquí, justamente esto de aquí. Vamos a poner lava justamente así, de esa manera. Igual, nada más de un lado, así sin problemas. Y vamos a tapar toda esta parte de aquí de los lados, ¿vale? Toda esta parte de aquí para que nada se vaya a salir. De esta manera lo cierras, justamente así. Te vas a meter por aquí. Puedes poner, por ejemplo, aquí un poco de tierra. En este caso, pues yo puse vidrio. Ya nada más encierras todo aquí y pues te metes, ¿vale? Rompes un poquito esto y te metes. Ok, perfecto. También se me olvidó decirte que en esta parte de arriba podrías poner losas así, de esa manera, ¿vale? Entonces, nada más para pura precaución, que no te vayas a caer sobre la lava o algo por el estilo. Y pues bueno, como ves, la granja ya está empezando a funcionar. Ya la tenemos. Esto lo verás un poco diferente. Tengo dos mapas normalmente, uno para el tutorial y otro en donde hago pruebas y eso. Entonces ya aquí ya está funcionando, no te preocupes por eso. Es que tan solo mira la cantidad exagerada y tan ridícula de golems que se te generan. Pero bueno, lo que te decía con respecto a que te quería explicar esto es que esto funciona como un actualizador de chunks. Básicamente esta redstone se va a estar activando, lanzando, emitiendo una señal hacia el dispensador, el cual se va a activar y va a soltar un ítem. De esa manera pues se va a estar actualizando se va a estar actualizando el chunk del Nether y esta granja va a estar funcionando de manera constante, ¿vale? No se va a quitar, no se va a apagar ni nada por el estilo. Y bueno, ahora sí, amigos, sin más, yo me despido, Finlaro, espero que te haya gustado mucho este video, te sirva demasiado. Y ahora sí, yo me despido, Finlaro, y nos veremos hasta el próximo video. Adiós, bye bye.